encontramos aquí en la Clínica Santa Ana atendiendo el llamado a la comunidad para la revisión de las filas que se presentaban en las IPS vacunadoras, logrando evidenciar que a pesar de que hay filas por la cantidad de vacuna que nos llegó, se está intentando guardar el distanciamiento adecuado con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Desde la Secretaría de Salud hemos intentado también colaborar con unas carpas y unas sillas para mejorar un poquito la espera de nuestros pacientes. También les pedimos un poco de paciencia, ya que por las características de las vacunas es necesario garantizar máximo media hora de observación y mínimo 15 minutos, por lo cual el proceso de vacunación es un poquito más lento que en el resto pues, de las jornadas de vacunación. Nos han dicho o nos han preguntado que por qué no trasladamos estos puntos de vacunación a puntos grandes como el Coliseo de nuestro municipio. Quiero aclararles y decirles que por las características de la vacuna, sobre todo de la vacuna Pfizer, es necesario tener un servicio de urgencias a la mano por si en algún momento algún paciente llega a presentar un efecto adverso, tener un servicio de urgencias a donde acudir de manera inmediata. Hemos solicitado también la compañía de nuestro personero, el doctor Policarpo, quien muy amablemente acudió también, los dejo en compañía de él para que él también les indique qué pudo observar y cómo ha sido la respuesta de nuestros pacientes. Doctora Laura, muy amable, un cordial saludo a la ciudadanía de Facatativá. Difícil y complejo la situación y las circunstancias que nos abocan, pero afortunadamente ha llegado la vacuna y nuestras personas, la ciudadanía, tiene acceso a ella. Logísticamente da la sensación de una precariedad o falta de logística, pero es muy difícil. Esto no solo sucede acá, sino que acontece a nivel del país. La doctora Laurita, secretaria de Salud, ha explicado muy concreta y específicamente y con gran transparencia y claridad que debido a las características de las vacunas se requiere un estadio de observación y cerca una unidad de atención médica, dependiendo eventualmente de las reacciones, razones por las cuales ha sido un poco, digamos, un poco despacio por el tiempo que se toma la observación, 30 minutos, pero en el contexto, la aplicación de la vacuna es bastante rápida, la ciudadanía ha entendido y ha sido muy respetuosa. Muy respetuosa, se les ha explicado de manera muy general y específica el procedimiento, cómo es, y la atención ha sido excelente. Igualmente el Ministerio Público ha estado en el punto de compensar, pasamos por el hospital y finalmente estamos acá en la Clínica Santa Ana. Agradecemos al doctor Daza esa manifestación de buena voluntad de colaborar, altruista en su sentir. Y estamos pendientes, tener paciencia y un poco de sensatez. Muchas gracias.